Bueno, no estoy imaginando que, oh yeah, esa, ya, vamos, bailando mis caterinos. Hola mi gente, cada segundo, cada minuto, tú me descontrolas, cada segundo, cada minuto. Esta mi gente bella, mira qué rico, vamos, por siempre te amé. Bueno, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a Tardes Bellas, mi Caterinita. Caterinito, Caterinita, gracias, gracias, gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, si me quieres ver, nos quieres ver, este programa que es pum para arriba, mi amor, nos puedes ver de cualquier lugar del planeta. Rueden la voz, te tienes que meter a ciudadmagazine.com.ar. Y ahí nos ves en vivo. Además, mi gente, que me quedo sin aire de tanto bailar, mi amor. Además, mi gente, que también, ¿sabes qué? Nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Dale, ya mismo, @tardesbellas. Facilongo. Y bueno, miren el luquete de hoy. No está divino. Bueno, los zapatitos, esos divinos que vieron en cámara, son de Carmen de Stephens. Estoy vestida, mira qué bello. Además, súper cómodo. Una altura divina, Carmen de Stephens. Y estoy vestida por Ana Rosati, divina. Y los aros, mire qué lindos aros. Son de Mayra Yahía. Yahía. ¿Por qué ponen esos nombres tan raros? Ah, Mayrita. Oye, chica. Mayra, mira, divino, ahí yo pongo en mis redes sociales el Instagram. Ustedes la siguen porque tienen cosas bellísimas. Todo en Instagram. Les voy a poner todos los créditos para que ustedes digan, ay, me gustó esa pollerita, esa blusa. ¿Vieron qué linda la blusa? Mira, y te la puedes poner como así, mira. O te la pones así, ¿ves? O la pones acá arriba. Divina. Divina, juegas con este cambio. Bueno, mi gente bella, ahora sí vamos a recibir a nuestro... bueno, él. Que entre. Hacelo entrar. No, él es increíble. No lo sé. Eso. Él es lo máximo, es el mejor panelista de la Argentina. No sé de quién estoy hablando, pero me mandan a decir esto. El inigualable, el único, ¡Pompito! Por contrato tengo arreglado, te tienes que decir todo eso por contrato. Sí, me lo pusieron por contrato. Claro, Farfán, yo me contrato. Me lo pusieron por contrato, ya te decís que soy el mejor, el número uno, si no entro. Te hacen bullying. Los ignoro. Son malísimos acá. ¿Todo bien? Qué malo, todo bien, divina. Me encanta cómo estás hoy, ¿eh? Ay, tú estás muy universitario. Muy lindo. Tienes como un escudo de una universidad, una cosa así. Sí, es como de una... ¡Ay, muy college! Mira, grita la otra loca ya atrás. Que no se aguanta. Que no se aguanta. No se aguanta. ¿Qué tenés ahí? Como unos rubí, ¿qué son? Unos brillantes, mi amor. Brillantes con honra, rubí. Con honra, como dice. Con honra. Ay, mi amor, esto lo conseguí con honra. Pero tú viste el detalle del rojo con el celeste. Va increíble. Bueno, de hecho, el decorado, ustedes ven que tiene un poco de celeste con rojo. ¿Lo elegiste vos? Porque va muy bien, sí. Va muy bien. Bueno, en realidad yo tengo asesoras de imagen que se llama, bueno, ahora Marcela es la que me está ayudando acá en Tardes Bella, pero yo tengo de toda la vida o de gran parte de mi vida a Vicky Miranda. Ah. Y ella, bueno, entre las cosas como que yo decía, ay, celeste con rojo, cuando nadie se ponía celeste con rojo, ella... Celeste, claro, viste que las vestuaristas, hay que confiar, mirá lo que estamos hablando, pero digo, hay que confiar porque ellas saben, sobre todo porque estudiaron y saben combinar colores. Claro. Vos a lo mejor no sabés cómo combinar tal color. Y, claro, y tú dices, pero va a quedar bien. O a veces ellas
ven cosas mucho de afuera y a veces las modas o las tendencias llegan primero a otros países, a Europa o a Estados Unidos, y ellas están como al día en ese sentido. Yo le mando un beso a Gillo, que nos viste a Majo y a mí. Las dos, no, así, hermoso, la verdad que lo felicito. Bueno, corazoncito, hoy hablamos de... Seguimos. Tenemos de todo un poco, pero... vamos a estar hablando. ¿Qué? Ah, convocado del bailando. Me olvidé. ¿Qué? Querido, pasame. Estate atento vos también. El productor es un mierdo. Él quiere que estrelles tu carrera. Quiere que estrelles tu carrera. El productor es un mierdo. ¿De qué vamos a hablar? Ay, no, vamos a estar los convocados del bailando. Tenemos un montón de audios. Vos tenés una respuesta, me parece. Qué desgraciado. Me vino una laguna, ¿viste? No, bueno, porque estamos con la duda, no sé si Oriana. Sí, si Oriana. No si sé no. si él tiene. Yo no sé si te acuerdas que yo le pregunté. Por eso digo, ¿tenés una respuesta? Mandé un audio cortico porque no le quería quitar tiempo. Porque yo digo, no vaya a ser que esté jugando la Superliga ya en Europa. Y él esté por meter un gol y yo estoy, mira, mijito. ¿Qué opina de tal cosa? ¿Qué opina que Oriana esté en el bailando? Tenemos la respuesta hoy. Tenemos la respuesta de Paulo Dybala. Además también, otra posible candidata es Edith Hermidas, que nos mandó un audio. Y también tenemos la palabra de Malena Ginzburg, que también ella ya arrancó Malena Ginzburg ya arrancó con los ensayos. Ya el Chato la está probando directamente con ensayos. Tenemos la palabra ella de ella. Ella puede ser... Wow. Bueno, ahora hablamos. Ahora hablamos porque sí, llega ella. La más bella, la panelista super guau de la televisión argentina, la que se viene con el chisme picante, porque el chisme la alimenta. Ella es Majo Martino. ¡Hola, Karina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te quito el vestido! ¡Ay, qué bella! Está bueno, estamos como, ¿no? Muy bien, colores pasteles. Muy pasteles, bien de verano, colorido, lindo. Bien de verano, y me quedé pensando, claro, vino muy college. Es medio ratonero el tema del college, ¿no? Cuando alguien viene claro, es un niñito de... De colegio. Lo que le faltó fue la bermuda. Es Harry Potter. Me encanta el luquete que armó Gillo. Pero vos sabés que hay polémica en un video de Sebastián Yatra, el último video de Sebastián Yatra. Hablemos de eso. El novio de Tini. Hablemos de eso, por favor. Porque la letra es muy sexual. Y podríamos pasar después un pedacito y todo de... Después vamos a pasar un pedacito el video. Claro. A ver, estamos acostumbrados a que el reggaetón siempre la letra es muy sexual. Maluma, Yatra y otros, Ozuna. Así chiquitito. Perreando. Sí, perreando. ¿Pero por qué? Porque imitan movimientos. Uno dice, ¿qué es esto? Pues te quedás cuando las ves. Acá con YouTube se las pasan mirando. Mirando y copia movimientos. Quizás ni saben lo que están cantando ni saben lo que están haciendo, pero hay polémica porque en el video de Sebastián Yatra, este tema, están las chicas vestidas de colegio. Bueno, no es este tema del video, pero están vestidas de colegialas y son sumamente sexuales y es como una menor de edad. Claro, bueno, un poco lo que pasó cuando Cris montó el video de Luisana Lopilato, que en ese momento era... Claro, capaz que, y era otra época. Pero en realidad las chicas se identificaban porque las chicas vienen, es lo que hacen las chicas. Y ahora arrancan cada vez más chiquitas. Lo que decían es de no sexualizar la adolescencia. Eso es lo que... A los menores de edad, pero para los adolescentes ya arrancan. Más temprano empiezan con sus con su vida y por eso está bueno lo de la información. Por eso. Hablar de sexualidad. Totalmente. Un día podríamos analizar el video este después. Pero lo podríamos analizar. Y tenemos, como te dijo Pampito, la lista. La lista porque sigue. De los convocados. Y de los cartoneros que están ahí rasguñando, queriendo, están desesperando entrar en el bailando. Hay uno que da vergüenza. Hay uno que está desesperado. Que coincidimos con Majo. No lo vamos a decir al aire. Pero lo vamos a... Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo eso. Tenemos audios de todo. Quiero saber todo. Y se viene ella. Porque ella sí es verdad, mi amor, ¿no? Como estos truchitos. Mi amiga personal, maquilladora, hermosa, la mejor de Argentina, Mavi Autino. Ay, me encanta, todas veraniegas, todas con colores pasteles, me encanta ese luquete. ¿Te gusta? Qué bella, este blazer así como que
Me encanta porque uno cuando te tapa un poquito la colita, ¿sí? Está chévere. Te pones un taco para venir un rato al programa y después te pones unas zapatillas, cancheras. Puedes variar en el día este look. Totalmente. Y lo lindo que también es un pantalón que está bueno porque está como elegante, porque no es ni short, ni es como ahí a la rodillita. La rodillita tapa la rodilla si no la tenés linda. Muy bien. Te agarra la piernita. Se la sabe todo la Adriana Constantini. Sí. Qué bella. Así que bueno. Le cambié el nombre. No es Eduardo Constantini. Okay. Es Adriana Constantini. Bueno, hoy qué vamos a hablar, porque veo que tenemos un set montado en nuestro living. Tenemos un mueblecito para ver cómo organizamos los maquillajes. Hay mujeres que tienen un montón de maquillajes y no saben qué hacer, cómo ordenarlo, lo tienen todos tirados, todos sucios. Yo tengo como metido en bolsa, en bolsito, en una cartuchera. Vamos a ver cómo lo organizamos, cómo dividimos los productos y cómo los cuidamos. ¿Y qué pasa con los vencimientos? Que es algo que siempre preguntan, ¿no? Claro, porque uno dice, oye, tengo esta, no sé, base, o tengo esta sombra, tengo la compré hace 10 años. Bueno, ya vamos a hablar. ¿Qué es la verdad de todo eso? Bueno, me voy entonces a la mesa con Mavi Autino y mis bellos Majo y Pampito. Bueno, mis niños, cuéntenmelo todo. Bueno, el otro día trajimos un parte de la lista, tenemos más nombres. Me gustaría arrancar por uno. A ver, a ver. ¿Cuál? ¿Con cuál quieres arrancar? No carita sé, de malo. Lo veo raro. A ver. Que es. Porque ya. El bailando me parece que es el programa más visto de la tele. Sí. Y se ha convertido como cualquier. Tarambana que anda dando vuelta por ahí. Quiero ir bailando. Pero claro. ¿Qué tenés para ofrecer para bailando? ¿Qué trayectoria? ¿Qué pasado? Estamos hablando del novio de Flavio Mendoza. Ah, sí. Coincidimos, ese sí, es verdad. El novio de Flavio Mendoza quiere ir bailando y está haciendo campaña. ¿Él quiere ir o lo quieren convocar? No, él quiere. Él quiere ir. Él pide. Bueno, es como en su momento fue Matías Ale. Pero está Matías bien, pero... Ale. No, pero en ese momento Matías Ale era el novio de Graciela Alfano. Pero era llamativo porque Graciela le llevaba una cierta cantidad de años, él era como el galancito. Pero y ella, sí, pero yo te digo, hermoso. Él no emitía un bocadillo. Después fue que se desató Matías Ale. Yo me acuerdo, está sentado y él no hablaba. Pero era notero, ¿te acordás? Era notero. Sí. Así lo conoció. Claro. Así la conoció Graciela, Lima Limón. En una nota, en una pileta la conoció. Ya hacía, me parece que venía con Graciela hacía bastante tiempo, ya había sido tapa de alguna revista con Graciela, claramente. De hecho, en ese bailando la convoca a Graciela y Graciela le dice, che, pero metémelo a Matías. Ya habían hecho esas tremendas situaciones ahí como lo de Chiche. Se bañaban en lo de Chiche, se tocaban. Ellas se quedaban en Lola y bailaban los dos, todo muy bien. Este es el novio de Flavio de hace 10 minutos. No se privaron de nada. ¿Y qué hace? ¿Cuánto hace que el novio de Flavio? ¿Hace 10 minutos? Sí, no, menos. 9 y medio. Digo, es como, ¿por qué? Sí, ¿con qué? Pero bueno, ¿por qué yo voy a pero tener... ¿qué hace? Es un chico muy lindo. ¿A qué se dedica? Es bailarín, es fachero. Es modelo. Es modelo de Flavio. ¿De qué? De la marca. De Flavio. Es modelo de la marca de Flavio. Y bueno, qué sé yo. Viste que tiene una familia ensamblada. Porque él también tiene hijos. Él está esperando un hijo con la ex esposa. Y tiene otro hijo antes. Y dice que Flavio se lleva bien con la ex. Es una cosa ahí que está. Pero mi amor. Y bueno, ahí tenés el motivo por el cual él bailando. Si Marcelo se caracteriza justamente por hacer cosas raras, convocar a gente con situaciones de vida también para comentar. Claro, capaz que va y va a ir la esposa, la chica que está embarazada. El bebé recién nacido. Flavio, el bebé recién nacido. Pelean con Dionisio. Lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Ay, qué bello el bebé de Flavio. Ay, es hermoso. Ay, no. Es hermoso, lo amo. Es como un patito. Chiquitita. Porque, míralo. Ahí está, mira, ese es. Es divino, me encanta. Es muy buen mozo. Está haciendo de todo para... Mazo. Ay, no, lo amo. Ay, mira la cinturita que tiene. Y a Ay, lo quieren tirar al agua. Oh. Lo tiró. Y lo va a tener que evaluar Flavio cuando va a hacer el bar. Imagínate si a Masei le ponía todos 10, ¿cuánto le va a poner? Me gusta. ¿Te gusta para bailando? Ay, sí. ¿Me vas a acordar a Leandro Pena? Pero, óyeme, hay que convocar 26 participantes. Claro, sí, bueno, sí. Pero con criterio. Ahí tenés otro bailecito. Ahí está, mira. Este me da un poquito de...
Me da cosita. Guapo es. Sí, guapo. Se me hace acordar el bañero de Marley, ¿se acuerdan? Sí, Leandro Pena. Yo lo que digo, en la televisión, mi gente, ¿por qué te crees que la gente queda enganchada en este programa? ¿Por qué? Porque somos todos bellos. Vos decís que gente Todo linda. Mi Caterino. Y porque transmitimos alegría. ¿Entiendes? Y transmitimos alegría también. Pero la gente en su casa le gusta ver gente bella. Sí, gente bella. Sí. Y eso, él va a llenar y capaz que... A mí me hace ruido. El novio de Flavio, ¿por qué? No, yo lo que digo, a ver, a veces uno se expone cuando muestra a su pareja y más como decía, dijo Pampito hace 9 minutos que está, 10 minutos que está con Flavio, te arriesgas porque no sabes. A veces no sabes. Sí, obviamente uno cuando recién arranca está recontra tu llamada. Pero le pasó hace 2 años con otro chico que trabajaba en la cama solar que de repente lo encontraron con otro o con otra. Fue toda una desilusión para Flavio. Claro. ¿Vos te acordás de esa historia? Sí, sí, claro. Que los chicos, a veces hay que tener como un ojo más clínico para elegir Flavio la pareja y figura. Claro, Flavio es una figura. No estoy diciendo que es el caso del chico, porque pobre, no lo conocemos. Sí, capaz que nada que ver. Pero digo, Flavio es una figura tan importante que ha ganado tanto dinero que tiene que tener cuidado con quién. Pero bueno, es un hombre grande, mira que no vamos a andar nosotros dando consejos. No, de ninguna manera. Cada cual hace lo que quiere. Claro, pero claro. A mí me huele raro el hecho de que ya quiere ir al bailando y que esté tan desesperado por ir al bailando. Bueno, este seguramente chico. Él le ha manifestado su deseo a Flavio de que quiere entrar en los medios y la verdad que el bailando siempre es un trampolín. Sí, sí. Y Flavio enamorado dice, sí. Sí, hay que preguntarle. Lo voy a meter. Lo voy a poner ahí adentro. Sí. Claro, sí, para sí. Para que me quiera ganando puntos con el capaz que Flavio con el levante. Sí, que, capaz que Flavio lo incentivó. Flavio lo creo más inteligente y me parece que le habrá visto algo. Una beta. Porque... Y le sugirió ir al bailando, sí, más allá del... Yo para mí no le sugirió. Yo no pondría a mi pareja en el bailando. Para mí no le sugirió. Te lo digo por la experiencia que fue trabajar tantos años ahí adentro y por todo lo que vi, ¿viste? O sea, yo no pondría a mi pareja. No, que las parejas después ahí a veces, ¿viste? Los egos, todo empieza a cambiar. Bueno, ¿se acuerdan, Graciela? La verdad que Graciela Alfano con Ale cuando empezó a tomar mucha preponderancia, que la noche que debutó Ale y que fue un furor en la pista del bailando, llegó Graciela con el ego un poco tocado... Se puso un tapado de piel, empezó a caminar por todo el departamento de la calle Alvear y dijo, acá la estrella soy yo. Sí. Muy bizarra la situación que estoy contando, pero la cuentan ellos en primera persona, es muy real. No, y también que Graciela se empezó a poner celosa. ¿Te acordás que se le aparecía a los ensayos porque tenía celos a... Porque bailaba con Gisela Bernal. ¿Te acordás? Y se la aparecía y controlaba y Gisela contó que Graciela y supuestamente imposible. Tuvieron algo. Claro, habían tenido algo cuando fue... Con Campanita. Cuando fue... Con Campanita. Y Alguito, ¿no? Alguito como él era bastante picaflor, Matu. Ahora está tranquilo. Bueno, de hecho yo estaba en ese bailando. Ese era el bailando. Y te tiró onda seguro. No, a mí no. Claro. No, pero yo sabía eso. Claro, sabías eso. Claro. Por eso puede ser, ojo, Flavio, pobre, no. Pero digo, que porque el chico está con los dos sexos. Como que es bisexual, claro, decís, claro. Si está con la chica, a lo mejor también le puede gustar la bailarina. Claro, es verdad. No sabes qué ponerle. Déjalo en tu casa, Flavio. Déjalo dentro de tu casa, cuidado. Re machista somos. Y si ponemos dos chicos... Y también le puede gustar. También. Como se hizo en algún momento. Y pues le puede gustar el chico también. Y si le gustan las dos cosas. Claro. Claro. Bueno. Claro. ¿Tenés otro, Majo? Todo mucho más open. A ver, ¿a quién? Santiago Artemis. Me gusta. Santiago Artemis que no se encanta. Me encanta Santiago Artemis. Imaginemos las performances de Santiago entrando. Me imagino que él se va a hacer su lugar. Además, él, claro, es un personaje como atractivo, tiene diferente. Sí. Es muy diferente. Es muy, sí. Tiene una personalidad. Increíble. Sí, le va a traer estilo a la pista, que es lo que les gustaba, como hicieron el año pasado Flor y Gabo. Claro. Performance era como... Aparte, no sé si vieron algo del Qué bella las performance de verdad de Flor y Gabo. Sí. Todo lo que hacían, la previa, todo como se los veía entrando, los looks. Todo súper producido, súper pensado. Qué ¿no? genial, la verdad. Sí. Y aplauso de bien, mi amor, bien. Para Flor Daba y gusto Gabo. Verlo. Muy bien. Sí. Pero me parece que... Él va a ser esa parte que... No sabemos el talento, si baila o no. Pero y hay en que ver cuanto también. A lo estético y el pico, está muy bueno. No sé si vieron algo del reality de él de Netflix. Yo lo vi, me encantó, hizo. La verdad. Y está muy bien. Y él está como... Yo fui tiene el día pico. Que grabó con Ori, fui yo a la grabación. ¿Viste el atelier? Sí, ya, él es un amor. Divino. Yo lo adoro. Yo también lo adoro. Tengo buena relación con talentoso. Santi. Hay que ver algo, conociendo el paño,
qué onda, porque tiene como un humor muy especial Santi Artemi. Ah, eso sí. Hay que ver si va a combinar con el humor de Marcelo para el tema de las previas. Sí, es verdad también. Viste que él viene con una onda muy es vivo, Santi. Sabe. Porque es ubicado. No, sí. y es un chico que recorre el mundo. Sí. Y cuando y que viene de abajo también. Ah, también. Entonces, como viene abajo, sabe por dónde pero ir. Pero no es border. Viste que vos tenés personajes que son como border, que no sabes con qué te van a salir. Yo no lo veo un personaje así. No es un personaje border que te va a salir con cualquier disparate. Claro, que por tú lo dices, que lo he visto no en entrevistas claro. o lo he entrevistado. Es gracioso, divertido, pero no se, pero no, es ubicado, se sí. no se desubica. No está corrido. No. De hecho, me parece una vez que irrumpió. No. Una vez yo en una fiesta de entertainment estuvimos con Santi, fuimos para Showmatch. Entramos y llama tanto la atención por todo. Imagínate que entramos en silencio al estudio y Marcelo lo vio y dijo perdón. Y fue y se acercó a Santiago Ortega porque ya le llamó la atención hasta visualmente claro. de lo que era Santiago. Sí, tiene como algo que no dejas de mirarlo. Es que tiene una personalidad porque es como es alguien diferente. Sí. Con una con un look que tú dices llama la atención porque es como que no se deja influenciar por otra cosa. Bueno, yo quiero, o sea, porque tú dices, bueno, está el que es travesti y él como que tiene una cosa de personalidad que tú dices, ves, no se está copiando de nadie. No. Él siente que es eso. Sí. Él como que respeta lo que él siente. Entonces uno lo ve tan natural. También. Yo lo conocí a Santiago porque los dos compartimos nuestra ídola que es Yuya. La amamos. Ay, ah, mira. Sí, se hizo el tatuaje. Se hizo el tatuaje porque fue hasta Brasil. Ella le escribió. Le firmó y se fue. En el mismo momento salió de la casa de Yuya y se tatuó acá la firma y la dedicatoria que le dio Yuya. Y él se inspira mucho en Yuya para luquearse y para hacer sus vestidos. Y las sombreras así. Y todo, viste, que esa onda muy militar que tiene Yuya. Y además se inspira mucho en las actrices de los años 70, 60, 50. No, es un talentoso el pibe. Es muy talentoso y sabe mucho de moda. Otro de los posibles candidatos también, que no tiene nada que ver con Artemis, es el Burrito Ortega. Jugador de fútbol, que pero, también. ¿En serio? Está en la lista de ¿y los. ¿Y cómo los... está él? Porque él tuvo un problemita con la bebida. Sí, 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 sí. Capaz que esto le viene bien. Para sí, yo creo que está mejor. No se supo más nada, digamos, mediáticamente. No es que tuvo algún escándalo borracho o que atropelló a alguien o algo. La verdad que está mucho más tranquilo. Claro, como cierto, gente que tú dices, bueno, no ha podido recuperarse de la droga o de hace la mucho que se lo ve. No, está, por eso digo, está muy tranquilo. Y yo te digo, me parece que está muy bien. Se le ve en algunas fotos recientes de Instagram, ¿no? Porque sus redes... Sí, se lo ve bastante y se lo bien. Ve bien. Ahí lo tenemos. Estaría pero canchero, me encanta divertido. El Burrito Ortega. Sería un buen momento, creo, ¿no? No sé si a él le divierte la idea de exponerse de esta manera, porque todo lo que estamos diciendo, justamente, la tranquilidad que logró, el bajo perfil que logró con el bailando, va a ser todo lo contrario, va a tener las cámaras que lo siguen, si va a querer salir una noche, va a tener alguien que lo está grabando. Digo, sabemos que el bailando te pone en un lugar de exposición absoluta. Primera plana de nuevo. No solamente cuando estás cuando estás al aire, sino después. Total. Porque la gente te consume y hoy que todo el mundo es paparazzi que te graba, digo, es terrible. Lo va a poner en un lugar que yo no sé si él tiene bueno, ganas de hay pasar. Que ver cómo está él de verdad mentalmente, ¿no? Porque la gente que tenemos una adicción, la verdad que uno tiene que estar muy fuerte. Sí. ¿Sí? Como cuando uno está dejando el cigarrillo. Dice, voy a la fiesta y sé que me voy a tentar porque todos van a estar fumando. Claro. Total. ¿Entiendes? O el alcohol. No voy a ir con los chicos a tomar una cerveza porque yo no puedo tomar cerveza y es una tentación. Entonces, anímicamente tiene que ver psicológicamente cómo está él para enfrentar el bailar. ¿Qué te contestó? ¿Paulo? Bueno, vamos a poner, no sé si tienen ahí... Queremos ver porque estuvimos hablando hace unos días de la incorporación de Ori Sabatini al bailando, que todavía no está confirmada. Cortico, le mandé... ¿Qué le dijiste vos? Porque Ori te tiene solamente le dije, ¿qué opinas que Ori vaya al bailando? ¿Vos le preguntaste así eso? Así cortico. Cortico porque no vaya a ser que está justo por meter un gol en la y liga. Y vos no lo distraes. La Champions League. Me escribe mi suegra. Y va pasándole un pase a Ronaldinho. ¿Tenemos la contestación? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ah.
Ah, bueno, bueno. Ah, no, me dice la producción que la tenemos, pero que en un ratito la vamos. En un ratito. En un ratito. Ah, pero bueno, vamos a ver qué hace, porque es importante el apoyo de la pareja. ¿Tenés otro convocado? Sí, señor. ¿A tengo quién? A Yanina Latorre. Una angelita. Pero ella ya está. Yanina Latower, sí. Pero la volvieron a convocar a Yanina. ¿Ella quiere vos que la tenés ahí al lado? Me parece que sí. ¿Quiere? Ella, ¿no? Como que al principio dijo no. Sí. No rotundo. Porque te digo, no le fue muy bien. No le fue muy bien, no. Yo me acuerdo. Ella es divina. Ella muy tiene divertida. Lo más. Es divina. De verdad que... A esa foto se la saqué yo, mira, justamente. Pa, el otro día. Que, la verdad que está muy bien ella. Está muy, tiene un lo más. Y me... Y me me sorprende también, ha mejorado muchísimo toda la textura de su piel. ¿Viste? Y todo. Un montón, no sé qué se está haciendo, de qué todo, tratamiento. Se hace de todo, ella misma lo sube en Instagram, pero de todo también. Bueno. Se cuida mucho, hay ella no que come seguir nada los consejos de Yanina Latorre, porque Yanina Latorre, yo me acuerdo cuando ella empezó recién a salir, nosotros éramos amigas, tipo las brujas nos llamábamos. ¿Es de ella, eras amiga? Sí, antes de que ella fuera panelista, claro, o trabajara en la radio, ella estaba así mucho en los medios. Estábamos en Twitter y nos hicimos un grupito de brujas, nos claro llamamos. Pero era virtual. Era Cristina Pérez, Florencia Lavé, Flavia Palmiero, Yanina Latorre y yo. Éramos cinco brujas. ¡Qué grupete! ¡Para qué miedo! ¡Cinco miedo brujas! Total, pero se reunían. Nos reuníamos a la noche. Sí que chupaban un poquito, pues son todas, todas les gusta chupar. A todas esas les gusta. No, pero mira, Yanina, Flor. Sí. Bueno, vos decís que también. Sí, también. Cristina Pérez. Mira, Cristina no la conozco. No la conozco y Flavia tampoco. Y Flavia, sí. Flavia y también Flavia, le gusta chupar, sí, un poco, parece. Sí, bueno, toda, la verdad que eran muy buenas. Y ahí que no quedaba nadie en pie ahí. Títere con cabeza no quedaba. Nada. Pero, y ahí que ibas a decir, que le viste la piel diferente. Claro, le veía la piel y yo decía, porque bella, flaquita, con musculosa, viste, se recuida con la gimnasia. Sí, sí, no come pero nada de harina. El sol se ve que había hecho estragos con su, claro, con su piel. Y ahora, bueno, mejoró así, pero un montón. 60%. Sí, claro, sí, sí. O sea, sí, sí, debe sí estar haciendo 20.000 tratamientos. Me gusta igual. Me gusta. Me gusta igual para bailando, pico, pero tengo que ponerse la fila para bailar. Sí, para bailar mejor. Claro, ese grupo en que quedó. Hoy en día ya no claro se habla más. No, si no hablamos. No, bueno, pero digo, no está activo. No está activo. Porque era en un momento en que en Twitter nos alimentábamos unas con otras, como hacemos en Instagram. Total. Que yo te hablo a ti, entonces tú me pones el cómo a mí, entonces es como que uno va haciendo más, claro, seguidores, porque nos vamos retroalimentando. Nos retroalimentamos. Tiene que hacer una reunión acá. Todas las brujas acá. Ay, las brujas. El living de las brujas. El living de las brujas. Ay, podríamos un día hacer el living de las brujas. Sería de Twitter. Genial. Imagínate, sí, que fue hace mil años que Yanina todavía no estaba era haciendo... conocida. Sí, era pero conocida. No era mediática. No estaba trabajando en los medios, claro, así que sí. Como panelista. Tengo una que es amiga de Majo. ¿Quién? Una convocada que está confirmado que la convocaron y que lo está pensando. ¿Quién? Tu amiga, Karina Jelinek. Mira, la llamaron. Cari, la llamaron a Cari. La llamaron y tiene lo ganas, está, Karina, lo está analizando, ella dice. Ah, ella me gusta, Karina Jelinek. Es linda, es muy linda, ay, Karina Jelinek. Es hermosa. Es una muñeca, ¿viste lo que es? Pero ella quiere, pero parece que va a bailar. No sé si se puede decir, pero me sí contaron. Que quizás baile con la chica que es amiga de ella, se llama Flor Parise. Y que muchos la señalan como que fuera la pareja, sí, de Karina. ¿Es bisexual, Karina? No. No. Yo mil veces se lo pregunté. Se lo pregunté varias veces, sí, y ella te dice que no. Entonces, que no. No, no. Solo le da piquitos a sus amigas, dice. Le gusta como un coqueteo, una cosita. Ella es seductora por naturaleza. Bueno, como vos tenías una foto, sí, me acuerdo. No, pero está tranquila, tampoco de la foto. ¿Qué era del imaginario colectivo? Tranquila. Yo no puedo creer. En Miami dormían en la misma cama. Esos son tus ratones. Ay, ¡no! Pero no es... Pero, este, pero, ese es un degenerado. Pero es usted, lo no, dijeron. No, no, no. Es un degenerado, Pau. No, algo. Está en degenerado. Majo. Karina. Majo gritando Karina. ¡Karina! Pero te acordás que la sí volvieron loco todo el mundo. No, pasa que igual digo, las chicas hoy por hoy son muy de toquetearse, se cucharean cuando duermen y duermen juntas. Sí. Yo lo veo con mis nenas, las veo a las amigas, son re cariñosas. Viste, tienen como otra libertad. Otra cabeza. Al, sí. No es que dicen, van y van así y se agarran de la mano y se abrazan. Sí. Y hoy en día, si alguien se enamora, una chica se enamora de una chica, está todo bien. Pero no, claro, es que uno tiene, dice, y no andaba señalando, nada. Bueno, estamos evolucionando.
evolucionando, sí, mi amor. Eso se igual, llama evolución. Igual con Karina no, no, nada, nada. Cero, ¿eh? No, cero, no, no, cero. Lo dejamos aclarado, pero con esta chica por ahí la que no la me voy a meter, que con... no sé si es evolución o es que nos estamos yendo para cualquier lado. Pero ¿por qué? Es la libertad de elegir. No, ella lo que hace que es más conservadora. No, soy muy católica. Entonces hay ciertos temas que... No sé si... Yo tengo una cabeza abierta y acepto un montón de cosas, pero de ahí a que las vea como normales o comunes, no sé cómo sería la palabra. Como algo, sí, como creo orgánico. El ser humano y entramos en temas difíciles para la gente. ¿El tema de la homosexualidad te hace ruido? ¿Pero el tema de la homosexualidad por ahí te hace ruido? No sé si es tanto el tema de la homosexualidad lo que me hace ruido como... Esta cosa de que está todo permitido. Pero mientras, mirá, o sea, yo también soy súper católico, pero me parece también, que mientras cada cual mientras cada cual haga lo que tenga que ganas sin hacerle daño a otra persona, sin hacer amor, daño, ¿no? Bueno, cuando la frase que he dicho, amor es amor. Total. Y me parece que si alguien siente amor por otra persona, ya es... Ya está, con eso es ya válido. Eso es más que suficiente, porque mi amor, tengo pareja de mujer y hombre que son... Es que muchas veces la religión hace que las personas se sientan culpables por este tipo de situaciones, por sentir deseo, atracción sexual por una persona del mismo sexo, y por ahí vienen de una familia muy católica, muy religiosa, que no ve bien, no ve con ojos buenos toda esta situación, y se reprimen, se hacen daño, se enferman, lo ocultan, y es espantoso, y no hay nada mejor que ser libre. Que ser libre. Ser libre, cuando algo está dentro de uno. Es vivir en libertad. No, por ahí lo que Mal quiere decir es, pero eso también, digamos, la obscenidad es en héteros, en gays, es horrible. Es el libertinaje. Claro. Si tú vas a querer a una persona y eres una persona que están constituidos como ponte Flor y su marido, un matrimonio, o no sé, Flavio y no sé, bien, cuando estuvo con pareja, o yo tengo a Vanelli con su pareja que se casaron, que tienen toda la vida, que es mi manager, claro. Vanelli y Alejandro, que te mando un beso. Con César. O sea, Ernesto. Ernesto. Oh, Ernesto. Y la verdad que, viste, uno dice, yo los veo que se aman tanto y conozco su historia de amor. Ellos, de hecho, escribieron un libro. Qué lindo. Claro, y, sí, lo vinieron a presentar a lo de Flor. Sí. Claro, y fue así como que tú dices, o sea, la te verdad que... Te da placer ver te el, da, amor, claro. Es lindo conocer esas historias de amor, de vida y él... Cuando te lo permitís. Y claro, como uno dice, uno se enamora de las personas la y no del que sexo no, de las no personas. Está bien, es de repente un libertinaje que estamos contra todo. Bueno, vamos no, a ver, bueno, es otra cosa. Es el amor y saber... cuando realmente estoy enamorada y ahí elijo lo que quiero. O sea, Dios nos hizo libre para elegir lo que cada uno querramos. Claro. Sí, sí, además que en ninguna parte, como que está dicho, el católico tenemos la Biblia, todo, que dice, bueno, Dios hizo al hombre, a la mujer, para que... Pero en realidad, esto es lo que vivieron los hombres, mi amor. Claro. ¿Dónde dijo Dios mi vida? Claro. ¿Qué es hombre o mujer? Yo creo que Dios dijo amor es amor. Amor para mí. Amor es amor. Por eso es que hay que ser respetuoso con la, respetar con al otro. Al otro. Lo dice claramente. Sí. Claro, porque si tú dices, bueno, porque la Biblia dice, porque ahí Dios... Ya, espérate. La Biblia, ¿quién la escribió? Claro. ¿Tú hablaste con Dios? ¿De verdad? ¿Qué sí. Vayamos para atrás. ¿A qué teléfono marca? Sí, 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 sí. Lastimar al otro no está bueno, no me parece, bueno, de ninguna manera. Claro. Eso siempre y está bueno respetar, y tal cual. Claro, es más fácil respetar que lastimar. Total. Hace poco, las declaraciones que estuvieron en contra de Flor, que biológicamente, de Flor la ve, que biológicamente, ¿no? ¿Qué están hablando? Tanta pavada. Sí, es más fácil respetar la Florencia como es. Como una ella mujer quiere que tiene sea, hijos. Que andar hermosa, señalando y andar hablando pavadas de la biología. ¿Para es, qué? Es, claro, ¿con qué, ¿qué sentido? ¿Qué problema tenés internamente que necesitas aclarar, digo, y lastimar a una persona para ¿con qué aclarar sentido algo? Hablas de biología cuando en la televisión cuando dices nada, es innecesario? Claro. Y más hablando de una mujer que tiene hijos y que los hijos pueden escuchar y que pueden hacer mucho daño. Totalmente. Esas palabras. Entonces digo, mira, es más fácil respetar. Claro, siempre. Yo mira, veo a una amiga mía que me dijo, mira, Katy, es cantante venezolana, Karina, la voz también se llama Karina, y me dijo, mira, Katy, yo en la vida pedí todo. Yo quería todo. ¿Todo? Bueno, su hija un día le dice, yo no soy más Josefina. Yo soy
no José. Sé, José, Carlos. Claro. O sea, sí, sí, sí. Y la nena tenía como 10 años. 9 años. ¿Ves? Porque es algo que se siente. Ella, o sea, a ella le costó eso de que su nena no era nena. Bueno, y bueno, en el colegio le hizo todo su cosa para que, porque tenés que hacerle todo el reemplazo hormonal. Ah. Qué lindo que ese niño, porque realmente es un niño, pudo poder expresarse su madre y ahora es y que la madre lo haya sabido escuchar y actuar. Va con tuvo tratamientos. Bueno, como el hijo psicólogo, porque ella también tenía que entenderlo. Claro. Como el hijo de Angelina Jolie. Y la verdad le va lo mejor y si lo ves, dice, sí, y es él. Claro. Es él. Y en plenitud. Sí, sí, sí. Yendo un poquito, volviendo, porque yo estoy que quiero saber qué te contestó Dybala. A ver. Quiero saber qué me contestó Dybala, por favor. ¿Qué dijo? ¿Querrá o no querrá, Paulo, que Oriana esté en el baile? Vos se lo preguntaste el otro día en este programa, le mandamos un audio al aire. Corto y conciso para no ser suegra babosa. Suegra pesada. Uy, está pesada. Uy, me escribió Cari. Me escribe al aire encima, ahí está la respuesta, mirá. Yo le mando Paulo Dybala. Ese es el audio que vos le mandaste. Claro. El primero. Está arriba, el primero. Que era, claro, que estábamos al aire. Y después él te contesta. ¿Qué le contesta, Majo? Dice, Oriana tiene que hacer lo que la haga feliz. Tome la decisión que tome, yo la voy a apoyar, dice Paulo. Ah, y Cata le dice, ¡ay, qué bello! Y ahí le mandaste un audio más diciéndole algo. Después le pongo ahí, coño, deja que, perdón, que te estaba molestando. Ah, te dio culpa. ¿Qué te dijo? ¿Sabe, Oriana, que le escribiste? Sí, claro, le dije Ori y le escribí a Paulo. Y me dice, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Me ponen cuida. Pero el mensaje que te mandó. No, ella con él es bulldog. Porque claro, la verdad que es impresionante cuando él sale a la calle, cómo lo abordan los chicos, la gente como lo mira, porque okay, a uno lo conocen y ella está acostumbrada, ella misma, o sea, todos nosotros, ¿sabe de qué chiquita la gente nos viene a saludar? Pero él es como a la máxima expresión. Claro. Wow. O sea, estás es en un lugar estrella. Y al segundo hay 200 personas en la puerta del lugar. Y sobre todo chicos. Niños. Y se van rodando la voz. ¿Sabes quién está? Dybala. Con las redes hoy encima. Y claro, y no sabes, se llenan los lugares a donde vamos con él. Se llenan, así que tú dices, por favor. Entonces Oriana pone medio carita de bulldog. Porque ella siempre tuvo esa cara de culé. Ella tuvo siempre cara de culé. Y yo le digo a él, ¿y cómo está la bulldog? Me dice, no sabes hoy cómo se puso, me dice. Porque ella pone cara, entonces no se le acercan las chicas, no se le acerca a nadie. ¿En serio? Ah, no, tanto? Ella es así, pero ella siempre fue así. Mira, ella era chiquita, cuando bajaba las escaleras de, me acuerdo, de la cocina, yo le digo, si no me quitas esa cara de culé, te voy a mandar al psicólogo. No, pobrecita. Que bajaba ya se despertaba con cara de culé. Ah, no, cara de culé, mi amor. Que yo justo decía, con vos que sos la antítesis. Sí, no, la antítesis. A mí me habla y te pones arriba porque si no te va a mandar el psicólogo. ¿Te acordás cuando hacías las fotos para fin de año de todo familiar? Horrible, era una ella tortura. Hacía una foto familiar para mandar como postales. A todos fans, a la prensa. Oriana era dificilísima. No quería hacer ¿en la foto? Serio? ¿Por qué? Cara, ¿se escapaba? Siempre fue, cara de culo. Y no quería o no te quería. Daba vuelta la cara para que las fotos estaban todos divinos. No, así que... Y ella. ¿Y cómo la convencías? No. No, no, le hacía de todo, le metí un pellizcón, ¿sabes qué? ¿Te vas a reír? Era la propia bruja, no, mentira. Esto lo digo para echar broma en televisión, yo divina. Una madre divina. Ejemplar. Pero debes estar muy tranquila porque la verdad que se nota en este poquito el mensaje que acabamos de leer. Se nota el amor que le tiene. Sí, la quiere. Habló con muy mucho dulce. Amor de ella. La quiere, sí, sí, la verdad. Que un chico... O las sorpresas o lo que ves escrito en Instagram, que está buenísimo. Sí, siempre sí, cosas como sí. Sí, dulce. Ellos son como muy tranqui, viste, con toda su vida privada. Hacen bien. Entonces yo creo, no hacen sé bien. Si esto les va a gustar tanto a él o a ella. Que porque es como abrir un poquito una puerta más allá. Igual yo veo que hubieron chicas... Pero hubieron se puede. Chicas que, mientras se no vayan puede. Los dos juntos a bailar, de a uno, claro. Uno sabe hasta dónde. Claro, porque fíjate, bueno, María del Cerro,
tantas que han pasado que les ha ido tan bien. Sí, tal cual. Y que no se han metido en nada. Bueno, nos vamos a ir a Carlos. Viajamos. Y a Villa Carnospa, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay, qué taquido! ¡Ay, me gusta el vino en la... ¡Hola! Y no puedo sin soda porque aquí me jamás... ¡Qué bueno que volviste! ¡Hola, Nahuel! ¡Hola, Guido! ¡Hola, Katy! ¡Ay, estamos con la diosa del espectáculo! Yo les quiero contar... ¡Mayra! ¡Mayra Ibáñez! ¡Mayra, mi vida! ¡Hola, hola! ¡Hola, Katy! Ay, ya yo soy fanática de ustedes. ¿Cómo es? La obra. La obra. Very Happy Show. Yo soy fanática ya de Very Happy. Con J, Clara, el otro. Con muy J, bien. Happy. Vos sabés que el otro día, cuando hicimos el móvil la semana pasada, todo, yo también me lo tomé en chiste al cruce entre Tomasito y Guido. Qué bueno que está esto, digo. Sí. Le lo tienen armado, es un monólogo. Terminó el móvil, se quedaron ellos unos 15, 20 minutos más y seguían peleando. A tal punto que Marcelo, nuestro camarón, paren un poquito, chicos, por favor, ya está, no se peleen, no, porque... Pero no cortaron nunca de pelear, o sea, están peleados en serio, por eso no está Tomasito acá. Bueno. No querías compartir el móvil. No. Fue primero pedirte disculpas, Katherine, porque... Vos sos todo amor, paz y todo es bello para ti. Y de repente ver a dos personas peleándose en tu programa. Yo no estaba pautado y le dije, es el último móvil que hago con vos. Pues sos un irrespetuoso. Una cosa es fuera de cámara y otra cosa es adelante de cámara. Y aparte que te sorprendió a vos y a tus compañeros de equipo también. Yo sé lo que te molestó a vos, Guido. Me pareció muy desubicado. Claro, igual tranquilo, porque no terminaba de entender si era parte como de un show. Claro, un pase de comedia entre ustedes dos. Porque igual a veces me pareció, yo decía, pero será verdad. Entonces como que lo tomé medio y digo, ay, qué divertido. ¿Viste? Porque me parece un personaje colorido para nuestra televisión. Sí. Me parece un tipo que siempre hay algo lindo que decir y si uno te dice algo un poquito más picante, tú respondes si te gusta o no te gusta. O sea, no tienes problema como otras estrellas que te pueden súper recontraofender. Pero ¿sabes qué le molestó, Katy? Yo me di cuenta, porque cuando Guido estaba hablando del tema de que tiene una mafia atrás que lo está amenazando y estaba hablando del tema de Rosita de Pasión, él estaba hablando de un tema muy serio, algo que le está pasando, que ha recibido amenazas. Y Tomasito acotaba y decía, el agresivo sos vos, justamente vos te quejás de las agresiones. Y me parece que ahí te cambió la cara, Guido. No sé, quizás me equivoque. No, pero aparte es mentira y es muy injusto. Pero no está bien que yo lo diga. Si tengo a mi compañera acá que podés dar fe de cómo soy yo como persona. Sí, ¿no es cierto? Como persona súper tranquilo. Súper tranquilo. Compartimos camarín ya hace más de un mes. Y no. Nada que ver con agresiones. Guido es una persona que siempre trae la paz al equipo. Siempre. Y conciliador. Siempre conciliador. Por ahí sí tenemos diferencias dentro de los compañeros de elenco. Guido es una persona que siempre trae la paz. Incluso manda mensajes diciendo que él quiere una temporada linda, que no peleemos, que tengamos compañerismo. Siempre pacífico. Guido, pero entonces ¿cuál es el inconveniente? Entonces no quiero que me dejen. ¿Pero porque hace años que vienen peleando. ¿Cuál es el inconveniente? Es que... ¿Qué es lo que pasa entre ustedes si vos sos tan conciliador? Lo que pasa es que se me juntó que salió en la tapa de La Nación que yo me había agarrado a trompadas con el dueño de una camioneta en Mar del Plata. Falso. Seguido a eso, vengo a un móvil y mientras estoy hablando de eso, él está insinuando de que yo soy o violento o agresivo o algo así. Sí. Falso también, ¿entendés? Entonces, la gente se va haciendo una imagen que no es la verdadera de la persona que está frente a la cámara. Lo creaste vos a ese monstruo, Guido. Y a mí me duele eso porque son 20 años, ¿entendés? Me parece que le diste todo. Ahora pregunto yo, Guido. Claro. ¿Por qué están haciendo juntos Very Happy Show? ¿Por qué están haciendo juntos Very Happy Show? Porque lo puse yo. Porque estábamos bien, más o menos bien, y yo quería que trabaje de algo. ¿Tú quieres volver con él? Porque tú dices, bueno, estamos más o menos bien, capaz que trabajamos juntos y la convivencia, o volvemos a se vuelve a ilusionar, o la pareja vuelve a alimentarse de lo que alguna vez sintieron, me imagino. O sea, no.
Catherine, yo lo puse a él en la obra. Ajá. Antes de pelearnos. No, ah, lo voy a poner después. Lo puse antes de pelearnos y a los días agarra, hace su bolso y se va de mi casa y me dejó pasando la fiesta solo, sabiendo que estoy transitando un momento de mucha tristeza en mi vida. ¿Y cómo le perdonaste? Entonces, me parece imperdonable lo que hizo. Sería incapaz de pedir que lo echen del elenco, ¿entendés? Pero ¿sabes qué pasa, Guido? Vos tiene una relación muy profesional. Guido, vos por lo que en distintas entrevistas has comentado que siempre le tenés miedo a la soledad y estás tan aferrado a esa idea de no quedarte solo que le perdonás cualquier cosa a Tomasito y me parece que se vuelve algo tóxico lo que están viviendo ustedes. Puede ser, sí, puede ser que me haya conformado con muy poquito, ¿sabes? Porque a veces charlando con gente digo, no, pero es compañero, te abraza, te contiene, charlan, esto y todo yo, esto no, no, esto tampoco, bueno, esto y todo decía que no. Y entonces, ¿por qué estás al lado de una persona así? Claro, ¿hay algo que te enamore de Tomasito? ¿Entendés? Todavía. Yo me aferré mucho. ¿Hay algo que te enamore después de tantos años? Yo lo quiero porque son 11 años y vivimos muchas cosas y porque siempre pensé que lo podía formar, que lo podía educar, una relación más paternal, porque nunca fuimos, estamos casados pero no somos pareja, pero no tenemos relaciones sexuales. Pero pará, siempre fue una relación más de padre-hijo. Perdón que te pregunte, pero vos sacás el tema, digo, no, nunca. No, mentira. Cuéntamelo todo de hola, chao. Cuéntame todo, ¿cómo que no tienen relaciones? No, cuéntamelo todo de hola, jamás chao. Jamás le toqué un pelo a él ni él a mí. Poco creíble, nunca perdón, sucedió nada. Claro, pero... La noche de bodas, después de casarnos, nos fuimos a un hotel 5 estrellas y dormimos cola con cola. Buah, qué peligro. Y fuimos a ese hotel porque nos traían a la mañana siguiente el desayuno nupcial, que era una bandeja así grande, todo lleno de comida. Estábamos más pensando en eso que en otra cosa. No, claro, cero sexo. O sea, nada. Ustedes están más en que realidad, todo me, como me casé... compañeros. Yo después de que falleció mi papá falleció el 6 de mayo. Yo me casé el 13 de mayo. Imagínate que como que... después de morir mi papá pensé que caía en un pozo que no me iba a sacar nadie y me aferré de lo más cercano que tenía, que era él, aún sabiendo de que no iba a pasar nada. Y también para elegir un compañero de vida, yo quiero un compañero de vida porque la fidelidad y el amor están en el corazón, chicos, no claro. están en los genitales, ¿entendés? Porque tarde o temprano te terminan metiendo los cuernos, pero hombres a mujeres, dos, mujeres a hombres, hombre a hombre separado, y mujer a mujer. Por separado sí han tenido sexo, digo, tienen permitido, vos podés tener tus parejas bueno, y él también. Bueno, ese era uno de los problemas. Que él no me dejaba tener relaciones sexuales con nadie porque decía que yo ya había tenido mucho sexo en mi vida, que ya era viejo y que ya me tenía que retirar de mi actividad sexual, ¿entendés? Estaba caliente como una pava, quería agarrar como una muñeca inflable, cualquier cosa quería agarrar. ¿Y lo hiciste a él? Claro, pero deberían, ya que están casados, porque de eso se trata también un poco el matrimonio, de poder estar con tu pareja, compartir... todo, la entrega todo espirituosa del cuerpo para con el otro. ¿Vos le recomendás que tengan sexo? Claro, yo lo que le recomendaría, o es que él desde el vamos no quiso. ¿Quién fue desde el vamos que no quiso? Porque ahí está el clic de la cuestión. En realidad nunca, ninguno de los dos, pero es más él el que dice que no que yo. Pero vos a veces, durmiendo en la misma cama, a veces no te pasan cosas con él. ¿No te dan ganas de hacer algo hacemos más? Pero hacemos parecita de almohadas. Hacemos parecita de almohadas. Ah, qué raro todo eso. O sea, duerme él de un lado, yo del otro y las almohadas en el medio. Pero es necesario. Habíamos avanzado un poquito, habíamos sacado la de los pies y en invierno nos dábamos calorcito en los pies. Porque como perdimos la bolsita de agua caliente, él se la llevó a Córdoba, se la trajo a Córdoba. Bolsita de plush azul. ¿Por qué no compran dos camas y listo? Y sos millonario vos. Sí. Ahora digo yo, con todo este conflicto que tú tienes con Tomasito, que no tienen relaciones desde que se casaron, desde toda la vida que se conocen, hace 11 años. No, desde con nunca. Todo eso, 11 ¿cómo años te que surge nada.
escribir o hacer Very Happy Show. Claro. Porque ahí no está happy. Ahí está muy happy. Ahí no hay felicidad, mi amor. Porque fue, porque, no la, porque la pelea fue después de la happy, ¿entendés? Chicos, por favor. Sola. Pero nunca hubo happy. O sea, feliz. Digo, estoy hablando en inglés. Sí, hubo momentos muy happy, sí. Pero happy con H, no con J. Claro, con H. Digo, tú estabas happy con H. Bien. Por momentos sí. Mira, él es para... Él es para diversión. Él es un chico para la noche, para la joda, para el boliche, para pasear, entrada, para dar vueltas. Pero yo el año pasado me pasaron muchas cosas y no pude hacerlo feliz. O sea, estaba atravesado un momento de dolor y como te dije que el cura dice en la salud y en la enfermedad. Y bueno, a mí me pasó que estuve enfermo, tuve pérdidas afectivas, me pasó de todo. Entonces no era, estuve internado, me sacaron 4 tumores, me operaron de los intestinos, me pasó de todo. Entonces, él tendría que haber demostrado el compañerismo, ¿entendés? Se borró. Porque las buenas, cuando nos ofrecen viajes y spa y nos vamos a lugares recónditos de la Argentina, happy. Ahí es very fácil, ¿entendés? Ahí él está él very happy. Very happy. Ajá. Very happy, pero siempre con H. ¿Eh? Claro, es verdad que le hiciste una peluquería en tu casa porque Tomasito es peluquero. Y le hiciste una peluquería en tu casa para que se vaya a ver. Claro, yo estoy haciendo una casa de campo. Y en vez de hacer el garage para mi auto, le armé una super peluquería para que él tenga trabajo, porque dice, no consigo trabajo. Le digo, ahora que tú das peluquería y que yo te puse la peluquería, se van a llenar de clientes porque las mujeres me quieren a mí. Claro. Y bueno, y vas a tener tu propio ingreso. ¿La abre la peluquería o no? Y bueno, ahí está la peluquería. No se levanta ni siquiera para atenderla. ¿Cómo? ¿La abre a la peluquería? ¿Va a atenderla? No, no la llegamos a inaugurar. No, no. No se llegó a inaugurar, está ahí, vacía, y mi auto durmiendo afuera porque ya no tengo más garage. No te puedo creer. Pero le das todo, no entiendo qué buscas. ¿No buscas una relación de pareja real, Guido? Porque teniendo a este chico. No se me acerca nadie, chicos. ¿Y por eso? No se me acerca nadie. ¿Hace cuánto que no estás con nadie? Y yo no soy muy salidor, soy muy. ¿Hace mucho que no estás sexualmente con alguien? No. ¿Hace poco? Sí, hace mucho. Acá en Córdoba, nada. Ah, nada. O sea, me pongo películas a la noche y los videos. ¿Por qué crees que no se te acerca a nadie, Guido? Vamos. ¿Por qué crees que no se te acerca a nadie? Se me acerca por interés y piensan que yo no tengo cerebro y que no me doy cuenta de que se están acercando por interés. Quieren sacar piensan plata. Que soy millonario. O sea, relacionan la popularidad la o la fama con el billete y yo soy un... Sí. Pero yo soy un jubilado, a ver, este programa que lo ve mucha gente, jubilado de Aerolíneas Argentinas. Sí. Tengo un sueldo nada más. Bueno, y por este móvil, por ejemplo, no me pagan. Tenés una casa gigante, Guido. Una mansión. Pero porque tengo una casa grande, porque yo soy arquitecto y me la diseñé yo y la hice ladrillo por ladrillo con mucho sacrificio. Pero eso no te hace millonario, me parece. Y bueno, pero ya aparece la fachada. Pero la gente tiene la idea distorsionada. Y los que no se acercan por interés, se acercan para chapear. No para chapar, sino para chapear. Para la foto, para decir... Guido, ¿y te gustaría estar en el Bailando? ¿No te han convocado? No sé por qué no me llama Marcelo. Nunca me convocó. Sería un gran personaje. Yo sería muy funcional al show. Sí. Yo creo que sí. Bueno, desde acá vamos a hacer fuercita para que te llame. Sí, vamos a poner. ¿Vos sabés que en el espectáculo sé si puedo levantar a una chica? Guido. Que te levanten a vos. Bailar con un otro bailarín. Guido, en el espectáculo... Mirá si me tocan bailar con vos, Katherine. ¿Cómo te levantas? No, sería un desastre. ¿Cómo te levanto? Tremenda mujer. No, yo sería un desastre. Guido, ¿en el espectáculo te vestís de tu hermana, puede ser? ¿Hacés un sketch disfrazado de Silvia? Sí, 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 hago... Por eso estoy un poco... sí, por eso pensé que me iban... Humildemente lo digo. Bueno, decilo vos. Hace una imitación, chicos, que si ustedes ven un video, no van a saber si es Silvia o es él. Ay, o sea, tienen, ojalá que salgan algunos videitos. Mira, si recién hizo unos movimientos y era ella. Haga alguna cosa de Silvia, Guido. Es igual. A ver, haz algo de Silvia. Así no tiene gracia. Dale, tengo que estar luqueado. Es más, nosotros, ¿lo puedo decir?
Pero ella es mujer y le sale a vos finita. Pero vos es también. Más el parecido pero físico. Vos te parecés no, mucho. Pero vos también te sale finita, Guido. Sí, dale. Tiene la misma cara con Silvia. Es igual. Sí, ustedes sí. Se parecen. Sí. Te parece. Me da vergüenza. Te falta la de vergüenza. No. Dale un poquito. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se callan, ridículos! ¡Igual! ¡Es igual! ¡Muy bien! Muy bueno. ¡Bravo! Igual. Tienen que venir a verla la obra, tienen que venir a verla. Claro. Mucha gente cuando sale Guido al escenario, porque también conocen como la parte de mediático de Guido, pero no lo han visto como actor. Mucha gente cuando Guido sale piensan que es Silvia. Sí. Y empiezan a gritar porque creen que es ella. Primero se hace un silencio. Se hace un silencio y todos creen que está Silvia ahí. Ay, ya. Bueno, la verdad que me sorprende, estoy feliz. De que estés haciendo este espectáculo. Ojalá que puedas solucionar el tema con Tomasito. Igual te voy a seguir convocando para que vengas a mi programa. Toda la temporada te voy a tener. Sí, yo te tanto. Quiero decir algo. ¿Puedo? ¿Qué, mi amor? Algo que pasó en el 2002. ¡Ay, qué pero nunca te lo... Nunca te lo pude agradecer. Vos puede ser que en el 2002 hiciste una novela que se llamó El Precio del Poder con Arturo Puig. El Precio del Poder. No. ¿Yo? ¿Vos estabas en Canal 9? No, yo estaba en Canal 9, pero creo que hice fue Rebelde Way, estaba haciendo yo. Ah, perdón. Rebelde Way con Cris Morena. Claro, estaba haciendo Rebelde Way. No, yo estaba haciendo Zap. Exacto. Yo estaba haciendo Zap y vos estabas haciendo Rebelde Way. Claro. Nos cruzábamos por el pasillo y... Catherine, el elenco de Rebelde Way me daban vuelta la cara todos, desde los más jovencitos hasta los más grandes. Ajá. La única famosa que se me acercó, me dio un beso, me agarró la mano y me felicitó por ese éxito tan loco que fue Zap en el 2002, me acuerdo, fuiste vos, Catherine. Claro, yo aprecio... Fuiste vos y a mí me emocionó porque... Ay. Porque no tenés prejuicios, ¿entendés? Me daban vuelta la cara y me daban vuelta la cara también los del Precio del Poder, que era una novela carísima. Ay. Y estaba María Socas, estaba sí. Todos actores muy grosos. Y cuando nos cruzábamos, miraban para otro lado, ¿entendés? Bueno, pero bueno. Y yo, ¿qué y le yo, vamos a hacer? Vivimos de las... Nada. La gente no sé por qué tiene esa idea de vivir de la apariencia y si yo saludo a alguien que a lo mejor para mí no... No sé, es una estupidez. Somos todos seres humanos, somos todos, además yo cada vez que te veía me mataba de risa, me divierto, o sea, ¿cómo sí. No te voy a querer cuando te veo? ¿Cómo no te voy a querer? A ti, a tu hermana, ¿entiendes? Así que qué lindo lo que me cuentas. Por eso estoy tan agradecido, quería decírtelo, algún día se lo voy a decir en cámara, digo, y bueno, ahí está, ahí te lo estoy diciendo, gracias de todo corazón, bello, porque gracias. Sos una grande de verdad. Gracias, mi vida, te quiero. Bueno, todos a ver Very Happy en Villa Carlos Paz con Guido, Mayra, Tomasito. Los lunes, cuéntanos. A las 10 de la noche, en la Galería Coral, entras por la galería, al fondo está el multiespacio, Sala 1. Buenísimo. Con Marcelo El Coto, que es un cómico muy famoso acá en Córdoba. Buenísimo, besos, mi Guido, bello. Y el lomo de esta chica, el lomo de esta chica tiene 58 de cintura, ¿eh? Sí, opa. La vimos. Catherine, una diosa. 58, wow. ¿Eh? Puede ser tu sucesora. Te quiero, mi amor. Gracias, chao. Qué bello, Guido. Bueno, si quieres viajar a la mejor manera a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país, mejor viaja por Ruta Atlántica. Comprá tu pasaje por la web o en sus puntos de venta. Y si guardás tu pasaje, accedes a 2x1 en Teatros de la Costa. Recordá que tus vacaciones comienzan cuando te subís Ruta Atlántica. Así que sumate al placer de viajar. Tus vacaciones comienzan cuando te subís a Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. A Mar del Plata, Costa Atlántica y norte del país. Tus vacaciones comienzan cuando te subís. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Bueno, mi gente, miren con el mujerón que me encuentro. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo puede ser? No, no, yo la veo a esta mujer, claro. ¿Ella qué importa? Porque está tan bien puesta toda. Ella se pone una telita así, una cosita nada más. Bueno, habló. Qué bien es estar bien con el cuerpo. Qué lindo es que no tener que vestirte y te tenés que tapar, sino decir, quiero poner esto. Esto y te vas y te lo pones. No tenés tiempo, haces una tienda así, me lo pongo. Cualquier cosa, porque te queda bien, porque te sentís bien y claro, lo vas a mostrar bien, eso es lo más importante. Claro. Te traigo un regalito. Ay, a mí, a sí, ver, quiero ver, algo que hablamos quiero ver de qué. Ah. Tuve que hacer un video y todos preguntándome de los BCA que tomábamos. No, no, yo te digo, los BCAA son muy importantes. Esos son dos quemadores. Que me Muy bien, claro. Y claro, son naturales para que la gente sepa, porque a veces dice, ay, es un quemador, no sé qué. Todo el producto es natural. Extractos secos de minerales a base de vitaminas, Lipofit, sí. Y estos son los famosos mágicos, divinos. BCAA. Reparadores, regeneradores musculares. De musculares. Y lo que uno de los últimos descubrimientos en cuanto a la medicina es que los BCAA vuelven a, te protegen los telómeros, que son las puntas del ADN. Y es la clave del no envejecimiento. Del no envejecimiento, porque además, no solamente porque los telómeros, que son las puntas del ADN, se van como consumiendo. Y esto hace que se mantengan alargados. Claro, y esto hace que se mantengan alargados. De hecho, han comprobado que se alargan. ¿Cuánto hay que tomar de esto, más o menos? Y estos son cuatro. Te puedes tomar dos antes de entrenar y dos después de entrenar. Okay. Pero si no, puedes tomar cuatro a la noche. A la noche, ok. Porque te mejora el pelo, la piel, todo lo que sea tejidos blandos. Por eso reparan los músculos. Claro. Y el cabello y las uñas, eso también. Claro. Bueno. Buenísimo. ¿Y qué otra cosita me trajiste? Dos quemadores. Reductor de grasa. Hacer mucho cardio. ¿Qué tiene? Ahora. Guaraná, centella asiática, Focus, Ficulor, el té verde acelerador del metabolismo. Muy bien. Mira cómo sabes un montón. ¿Viste? Un montón. No, yo te sí. Dije, sabes un montón. Pero ¿sabes de qué vamos a hablar hoy? Bueno, cuéntame. Algo que me pidieron mucho. Tuve hijos y mi cuerpo cambió. Claro. Cambió. Entonces, ¿se recupera un cuerpo joven? Sí se recupera. ¿Y por qué cambió? Me llené de celulitis, me dicen. Claro, porque ¿por qué nos llenamos tanto de celulitis? Voy a dejar la bolsita acá. ¿Por qué nos llenamos tanto de celulitis cuando después de dar a luz? Y bueno, pero primero hay que ver en el embarazo cómo fue tu embarazo también. ¿Qué comiste? Y hay cosas que vos comías regularmente y en el embarazo notaste que te empiezan a hacer otro efecto. Claro. Y vos viste porque que hay una revolución hormonal. Hormonal, ¿no? Tiene es que todo ver una también cuestión hormonal. Hormonal. Entonces, pero cuando ya volviste a una situación hormonal normal, que ojo que hay mucha gente que después de los embarazos queda con hipotiroidismo. Entonces hay que hacerse los estudios de laboratorio. Si ustedes ven que no les cuesta bajar todo, de peso. Hay que ver eso. Claro, es que es verdad, el cuerpo cambia un montón. Hay una revolución hormonal. Claro, imagínate que creamos un ser humano dentro de la pancita. Así divino. Así que es maravilloso, pero... Pero nos hacen bolsa el cuerpo. Claro, o no, si nos cuidamos. Porque yo también en el segundo embarazo me cuidé más con la alimentación. Bueno, yo tengo dos hijos que son grandes ahora. Ajá. Y hice gimnasia hasta los 8 meses de los dos y mi peso fue de 8 kilos en los dos embarazos, claro. Tuve los babies y después el cuerpo quedó bien. Me tomé un mes para retomar la actividad física, pero después de un mes hay que volver a hacer actividad física normal, hay que volver a hacer un poco de trabajo de pesas. Hay alimentos que por ahí no se puede consumir si estás dando, por ejemplo, el pecho al bebé. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el whey protein que nosotros consumimos. Ah, eso no. Eso no, que lo consuman después de haber tenido el periodo de lactancia. Claro, la proteína que lo obtengan de otro lugar. Lo pueden obtener de los BCA. Por ejemplo. Ah, de los BCA. De los BCA está muy bien. ¿Y qué es la glutamina? Porque a veces combinan BCA con glutamina. Sí, la glutamina es un producto que te potencia el tránsito de los nutrientes a los músculos. Entonces es importante para la reparación y para que te sea más efectivo los nutrientes que vos llevas desde las proteínas al músculo, que tomes algunas glutamina. Pero no es indispensable. No es indispensable. No es indispensable. Yo, si tengo que recomendar algo, sobre todo para las mujeres, es que tomen BCA, que tomen whey protein
Y bueno, si necesitan algún quemador, que lo haga. Pero no hay nada mágico, sino que la magia está en tener un buen entrenamiento. Claro, porque la gente dice, ay, me voy a tomar este... Mira este gordito, por ejemplo, este chico. Este, mira cómo quedó. Mira esta cola. Hoy me escribió, está porque fascinada. A lo mejor ella podría tener el mismo peso... Capaz que tiene el mismo peso, no, hay, parecido. Hay una diferencia ahí de peso, pero bueno. ¿De cuánto? Pero muchas veces... Pero no tiene que ver a lo mejor, porque fíjate no, que está es la composición fibrosa, corporal, cómo músculo. Cambian. Claro. Y el alumno anterior que ustedes mostraron de remera anaranjada, donde tenía 30 kilos más que cuando arrancó. Ah, eso sí. ¿Qué pasó? Esa persona ya había bajado de peso, mira, acá está, pero seguía como un gordito desinflado porque su composición corporal no había cambiado. Entonces empezó el plan fitness, que son pesas, 3 veces por semana, por lo menos. Siguió corriendo porque el tema que él bajó corriendo y haciendo dietas aeróbicos, pero no cambiaba, parecía un gordito desinflado. Y después cambió su composición corporal y tiene un cuerpo mucho más atlético. Claro. Se lo ve fascinado. Y está bueno esto de ser guiado por un profesional. Sí, él aprendió a comer. Claro, porque capaz que él hacía mucho aeróbico y dieta y capaz que empezó, no sé, a consumir su músculo y no formaba músculo. Y por eso se veía un flaco, como un gordito. Sí, y además sin fuerza. ¿Por qué? Claro. Porque cuando vos empezás a hacer demasiados aeróbicos, empezaste a consumir masa muscular al no tener una alimentación rica en proteína, ¿y qué pasa? Empieza el tema de la fatiga. Empieza el tema de que vos no te sentís bien. Claro. Y que tu masa muscular, al disminuirse, ganó la grasa. Entonces el metabolismo bajó y te podés matar corriendo una y maratón. Y no vas a adelgazar. No vas a bajar. Claro, no vas a adelgazar. Porque el metabolismo está re lento. Me encanta esto que expliques lo del músculo, porque es muy importante tratar de conservar nuestros músculos, que el músculo sí, es lo no... que le tienen que dar bola después de los 30. Por favor, no hagan solo aeróbicos. Claro. Que sí o sí... Hagan trabajo de pesas, que eso es lo que cambia el metabolismo y hace que el cuerpo sea un cuerpo joven nuevamente, porque de eso se trata en realidad. Ay, un placer tenerte, Soledad Cristiano. Ella ya saben que es directora de la empresa SC Fitness Argentina y ya te prepara tu plan de alimentación para que estés de veras. ¿Ok? Gracias, Sole. Chao, nena. Eres una genia total. Vos genia. También. Qué bello que viniste. Nos vamos un cortecito y ya seguimos con más tardes, bella. Y baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. ¿Saben qué estoy saboreando? Las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque. ¿Ya las probaste? Las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque. Son libres de gluten, livianas, naturales, crocantes. Ideales para dietas equilibradas y saludables. Son aptas para celíacos. A las tostadas de arroz Molinos del Bosque las podés encontrar en los mejores supermercados del país. En sus sabores clásicos, light, sin sal, dulces y chocolate. Y lo más importante, las tostadas de Molinos del Bosque van con todo. En tu desayuno, comidas, meriendas y en cualquier momento del día. Tostadas de arroz Molinos del Bosque, una marca de productos Carilo. Así que hacete fan de las redes sociales de productos Carilo y ahí vas a encontrar recetas, ideas y tips. Recordá que las tostadas Molinos del Bosque van con todo. Obviamente que las vas a encontrar, sí, en toda la costa atlántica y ahora también en Uruguay y Paraguay. Así que muchísimas gracias a Productos Carilo. Le voy a regalar a mi Caterino porque todos ustedes son unos aguaos. No, son unos aguaos. Yo hago algo y el aguao es así. Aguao. Todos mis Caterinos así, aguao. El único que me hace fiesta. ¡No! Se ofendieron. Mi amor. Él porque es jovencito. ¿Qué edad tienes tú? 23, Katy. ¿Ves? Es un niño. Está tira. Se ofendieron todos. Mira a Miguel cómo está el negro. Sí, con 23 años, mi amor. Pobre. Está ofendido. Te cambiaron por uno de 23. Mi amor. La juventud, bebé. La vieja sinvergüenza. Mira cómo se puso, por favor. No te va a microfonear más, amor. Pobre, no me va a... Pobre. Mira cómo me mira. Un bebete.
Quedó herido en su... Sí, en su ego. En su ego. Pobrecito. Uno más joven. Carne joven, ¿qué carne... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No, no fue mi intención. ¡Mira la música! Claro, Miguel tiene experiencia, por eso es más grande. No le gustó nada que fuera con el jovencito y que dijera que ellos eran unos maguados. Ahora le van a hacer bullying a los otros, ¿entendés? Bueno, mi gente, estamos acá con Mavi, mi amor, por fin. Nos vas a poder ayudar a darnos luces para organizar nuestro maquillaje, ¿no? Un poquito. Lo que pasa, por lo general, es que las mujeres compramos y compramos maquillaje, más allá de que sean maquilladoras o no. Obviamente yo tengo departamento lleno de, de make-up. Pero las mujeres suelen comprar muchos productos y no saben cómo organizarlo. Ok. Entonces, mi recomendación siempre es que los sectoricen. Mi propuesta hoy fue traer un maletín que tengo, que es un mueblecito que uno lo puede tener estático en casa o tener un mueble con un buen espejo. Las luces que les recomiendo siempre son luces cálidas porque siempre va a ayudar a que nos veamos mejor, que no se produzcan tantas sombras. No las dicro, que eso es un detalle también importante. Las que vienen de arriba. La que te da la sombra de arriba porque si no te marcan más las ojeras y se te complica mucho. La luz que tenemos acá en el estudio super pareja no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Katy está chequeando ya la iluminación. No, ya estoy chequeando acá. A ver, iluminación. ¿Iluminador? De ¿Iluminador? Hecho, no prendimos estas luces para que no interfiera en lo que ya está armado en el estudio. Claro. ¿Sí? Para que no se vean cables y demás. Así Nada, viene nuestro iluminador que nos deja divina. Claro, no hace falta. Así que bueno, vamos a sectorizarlo. ¿A qué llamas sectorizar? Sectorizar es, por ejemplo, en esta parte, en este hueco de este mueble, yo elegí poner todas las bases de maquillaje. Base es lo que nos da color a la piel, lo que nos cubre. Claro. Cada mujer tiene bases de diferentes texturas, ¿no? Marca, ¿cierto? A veces. Y podemos combinar distintas bases. Una base que es un poquito más líquida de una marca y una que es un poquito más, no sé, más seca. En bases de maquillaje podés mezclar lo que quieras. Lo que yo siempre digo que no está bueno mezclar es en todo lo que es tratamiento, todo lo que es preparación de la piel. Ajá. Que eso siempre es mejor que sea de la misma marca por las dudas que sus componentes o materias primas choquen entre sí. Como son productos que penetran en la piel, es mejor que sea siempre de la misma familia. Ah, mira. Todo lo que sea después, que no penetra, no como son haciendo las bases y demás. Bueno, cada una. Ven, uno ¿sabes? Todos los días aprende algo nuevo. Gracias, ¿viste? Mavi. De nada. Bueno. Y eso que hace años que nos conocemos. Pero bueno. Esto no me lo habías dicho. Siempre tienes algo para guardar. Y sí, si te enseño todo, después me quedo sin trabajo. Chama. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te pasa, es así. Chama. Pero bueno, más allá de que hoy todo se aprende todos los días algo nuevo en make-up, creo que es una de las cosas que más avances tuvieron porque estás plenamente relacionado con la tecnología. Claro, porque las bases ahora son más para HD. Sí, para HD, 4K, 8K y todos los K que van apareciendo. Y uno se quiere matar porque uno, oye, ya está grandecita, tiene arruga y se te ve todo horrible. Sí. Y sí, tengo el cuello arrugado, ¿qué le vamos a hacer? Y otro tema que también me encantaría decírtelo rápidamente, que siempre lo preguntan, es, ¿los productos de maquillaje tienen fecha de vencimiento? Ajá, importante. Yo les voy a decir esto que es importantísimo. Argentina tiene fecha de vencimiento hace unos pocos años cuando se firmó el protocolo del Mercosur con el Brasil. Antes de eso no existían las fechas de vencimiento. Y en el mundo no hay fecha de vencimiento para los productos cosméticos. ¿Sí? Sí hay algo que se llama PAO, que es el periodo desde la apertura de un producto, que es, les voy a mostrar ahí en alguno, que es como un frasquito. Pero acá decía como algo. Ah, no, pero No. Acá tiene la fecha de vencimiento. Pero dice, porque Argentina hoy, desde esa firma con el Brasil, nos vemos obligados, todos los que hacemos cosméticas, a ponerle fecha de vencimiento. Ay. ¿Sí? Lo que sí tienen todos o los productos es fecha de vencimiento. O sea, que no se vencen. Sí se vencen. Legalmente en Argentina se vencen los productos, ¿sí? Y en Brasil también. En el resto del mundo, no. Pero sí se vencen. Porque a veces yo noto que o alguna base se seca mucho o agarra un poquito de olor. No son eternos. Y todos los productos que están hechos a base de aceites, obviamente se descomponen más fácilmente. Vos lo que tenés que tener en cuenta es el PAO. El PAO es el frasquito que tiene. Este frasquito
que se ve acá, mini, no lo van a ver, que es como si fuese un frasquito con una tapita. Eso es lo que te indica que una vez que el producto está abierto, el tiempo que dura. A ver. Y ese, si lo lográs ver, sos una genia. Dice algo de meses. Puede tener 3 meses, 6 meses, 12 meses o 24 meses. Son solamente... Lupa. Mira, este dice 12 meses. Ay, sí, te vas a hacer la canchera de que ves. No, bueno. Mentirosa. A mi público no lo estés engañando, man. Bien, más allá, una vez que di esta información. Dice 12 meses. Una vez que di esta información, que es súper útil, sigamos con la organización. A ver, rap. Existen también... organizadores en acrílicos que uno lo puede tener arriba de una mesa y también se pone... O en un cajón todo, también. O en un cajón si es que te entra. También las máscaras por un lado, los brillos por el otro. Lápices, las máscaras de pestaña. Totalmente. Los pinceles. Miren qué genial esto. Y a las que les guste hacer el bricolage, guardan el frasquito de la mermelada y después lo decoran con lo que quieran y ahí tienen sus pinceles. ¿Ok? Existen estas canastitas que también están piolas. Para que todo poner. Lo que es la limpieza, la crema, miren. Sí. Maravilloso. Y después tenemos todos los frasquitos por ahí de sombras y demás que también las ponemos todas juntas o las que son más prácticas. O yo, por ejemplo, en Mavi Pro Makeup, en mi línea tengo una paletita donde le saco y le pongo los colores que quiero. Claro, ¿sí? Que vas a utilizar. Esto, mira... Esto es, la verdad, muy práctico. Está porque van así y llevas todas... Espera, las abriste otra vez, pero no importa. Un montón de... Esta, por ejemplo, son todos labiales. Yo lo que digo es que no se mezclen, que sean labiales por un lado, polvos por el otro, para que no se enchastren. Pero estas así tan grandes, en realidad son... Las usamos más las maquilladoras. Yo, mis alumnas en la escuela tienen todas las paletas. Bueno, pero yo sí los uso, me encanta. Pero porque vos sos casi maquilladora también. Claro, pero me encanta, porque un día estoy más morenita, otro día estoy más blanca, entonces depende de cómo esté, me gusta ponerme las sombras, los colores. Total. Voy descubriendo. Vos que sos magnética de las máscaras, tener muchas máscaras de pestañas con cepillos diferentes para... darle buena forma a las pestañas. Separar, alargar, engrosar. Todo. Y otro detalle importante es tener un limpiapinceles para poder limpiar bien los pinceles rápidamente porque es importantísimo la buena higiene en los productos. Los pinceles de pelo natural se limpian con agua y jabón y los sintéticos con jabón blanco. Y rápidamente con esto un limpiapincel. Esto es que es un antibacterial. Exactamente. Ay, gracias, Mavi. Bueno, nos seguimos viendo. Te espero en la mesa. Dale. Y ya sabes, mi gente bella, porque si estás buscando amigas, amigos, una relación informal o el amor de tu vida, comunícate ahora a Fono Club desde tu celular al asterisco 55255, donde podrás encontrar a esa persona que deseas encontrar. Dale, animate y llama ahora al asterisco 55255, que tal vez hoy sea ese gran día soñado. Y si prestas atención a este mensaje, verás que también puedes llamar desde un teléfono fijo. Mira. ¿Estás buscando amigos, amigas, el amor de tu vida o una relación informal? Ahora puedes hacerlo desde el colectivo, caminando por la calle, en un bar, en la oficina, donde quieras y donde sea. Con Fonoclub Móvil, marca asterisco 55255 en tu celular y desde cualquier lugar del país, durante las 24 horas, los 365 días del año. Fonoclub Móvil es rápido, portátil y confidencial. Lleva todas las fantasías en tu bolsillo y cumplilas cuando quieras y donde sea. Animate, asterisco 55255, que miles de personas te están esperando. Si querés llamar a Fonoclub desde un teléfono fijo, ahora podés hacerlo al mismo costo que una llamada local. Dale, animate, llama ahora que miles de personas te esperan. Contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572. Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi
es de mi confianza. Bueno, mi gente, qué lindo esto que vamos a ver ahora, porque estamos con Paula Storni, Pauli y Dolores Basaldua, que ellas son las creadoras de Pichichos al Rescate. Así es. Bueno, cuéntenme todo, por favor, cómo se creó Pichicho. Miren los perritos lo que son, por favor, él querrá venir conmigo. Ay, él está recién rescatado. Recién, hace una semana. Y le estamos buscando casita. Así estaba Milo, mi perro. Y ahora está hermoso, hermoso. Ustedes lo pueden ver en mis redes sociales. Y son tan agradecidos y tan felices. Pero cuéntenme cómo se creó, cómo mantienen esto. Ella es una galga, está sin una patita. Sí. ¿Y ella la tienes tú? No, ella la tiene Pau, en realidad, que es la que arrancó todo y la que creó Pichichos al Rescate. ¿Vos, Pau? No, yo soy Pauli. Pau es Pauli, otra de las chicas. Ah, tú eres Pauli. Sí, okay. Sí, Pau no pudo venir. Okay. Y ella arrancó todo hace como 9 años. Arrancó sola con el primer perro que encontró. Tiembla, creo que mejor lo llevo con su mami porque no quiero hacerlo sufrir. Igual es de temblar porque la piel así lo hace temblar un poco. Claro. Bueno, y arrancó hace 9 años levantando un perro y dándole en adopción. Y bueno, y empezó ¿Y cómo se mantiene? Claro, ¿cómo fue? ¿Como una especie de cadena? Sí, empezó a generarse como este proceso en el que ella iba levantando y después como que fue generando un equipo. Y bueno, hoy en día somos 50 personas las que hacemos Pichichos al Rescate. Y bueno, y todo el proceso hasta que ahora somos una fundación. Ah, sí. Ya son fundación. Somos una fundación. ¿Y de quiénes reciben donativos? ¿Cómo la gente puede ayudarlas a esta bella obra de rescatar? Ella es una galga, es rescatada. Ella es una galga rescatada, sí. La atropelló. ¿Dónde la un encontraron? Auto. ¿Y por qué no tiene una? Ah, la atropelló. La atropelló un auto en San Fernando. La encontramos así, atropellada. El tema no fue su patita, sino todo lo que tuvo en sus riñones. Tuvo 3 cirugías. Y todo esto, digamos, lo podemos hacer, lo podemos solventar y podemos seguir haciéndolo. Mira lo bien que ella está. Gracias a la gente. Vení, hermosa, sí. Vení. Vení acá. Ay, bueno, ¿se monta en el asiento? No va a poder subirse, no. Ah, claro, bueno, se puede impulsar. Empujar. Exacto. Claro, pero no deja de llevar una vida normal. Ella ni se entera que le falta una pata. Ella ni se entera. Se corre a toda velocidad. ¿En es súper feliz. Sí. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Y cuéntenme, ¿qué buscan transmitir a través de Pichichos al Rescate? ¿Ustedes qué es lo que pretenden? Nosotros a través de Pichichos buscamos concientizar a la gente que todos podemos hacer algo por los perros. Nosotras no es que nos dedicamos solamente a esto, trabajamos de 9 a 18 como cualquiera. Muchas serán mamás también que tienen obligaciones. Claro, mamás que tenemos obligaciones y demás. Vivimos en departamentos. Es que tenemos superterrenos ni nada. No es que somos un refugio y desde nuestra casa nosotros recibimos de a uno a dos perros, se recuperan, como ahora está Mechón. Y una vez que a Mechón lo adoptan, después vuelve a entrar otro y así sigue la cadena. La idea es transmitir que el cambio que podemos generar lo podemos hacer entre todos y no depende simplemente de una ONG o una fundación que se dedique a esto, sino que todos desde nuestro lugar un poquito podemos aportar, desde adoptando, castrando, no comprando perros y rescatando. Recibimos un montón de mensajes de hay un perro en tal lado. Ok, nosotras rescatamos un montón, pero la idea es que vos desde el lugar en que estás viendo al perro, también puedes hacer algo más. Rescates. Sí, tal cual. Sí. Y nosotros lo que también ofrecemos siempre es ayudar a difundir, porque a veces esa es la parte más difícil, ¿no? Como que uno tiene el miedo de rescato un perro y cómo hago para que lo adopten, nadie me lo va a adoptar, no voy a conseguir casa. Y lo que nosotros siempre ofrecemos es ayuda para difundir, digamos. Vos rescata al perro, recuperalo y nosotros te ayudamos a conseguirle una familia. A través de las redes. Claro, a través de las redes. Bueno, ahí estamos viendo la página que es www.pichichosalrescate.com.ar y tienen Instagram también. Tenemos Instagram. Instagram es nuestra gran arroba fuente. Pichichos al rescate. Pichichos al Rescate, ya no estoy viendo nada. Ay, qué lindo. La verdad que mil gracias por haber venido, por haber traído a los perritos. Espero que la gente desde su casa se conmueva. Y la verdad, lo importante que es adoptar. Mírala a ella. Ay, mi amor, ella va divina. Ay, qué linda. Encima es re cariñosa. Es lo más. Y son tan agradecidos, te lo digo por Milo.
que cuando la verdad que está todo el día como con la alegría de vivir. Es como para decirme, yo estoy feliz de lo que hiciste. A veces se pasa. Quisiera bajarle un poquito, baja dos cambios. Bueno, nos vamos ya. Terminó el programa. Ya, tan rápido. Bueno, mil gracias. Gracias por venir. Y me voy con mi equipo. Gracias, chicos. Bueno, nos vemos en el próximo programa, ¿no? Ay, mi amor, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas? Está paseando. Vámonos, chao, mi gente bella, se les quiere. Chao, chao, chao.